yo quería comentar algo sobre, porque te di la palabra a Eli. Bueno, obviamente, mucho para aprender, una genia. No, solamente quería agregar que hay un problema enorme con respecto, bueno, al presupuesto, como estuvimos comentando, como para poder pensar en salud y género, ¿no? Que no solamente todo pasa por el presupuesto, pero tengo que comentar que lamentablemente por el decreto de Macri en 2016 lanzó la cobertura universal de salud, que ya se está implementando de a poquito, ¿sí? Y esa cobertura universal de salud, para los que no saben, es una lógica de seguro, de salud, donde va a haber una limitación en las prestaciones, ¿sí? Y donde va a favorecer la medicalización, la patologización, el asistencialismo, ¿sí? Y va a disminuir todo lo que es, vuelvo a repetir, la promoción y la prevención en salud. Entonces, hay leyes, como yo les vuelvo a comentar, que bueno, que ya había comentado anteriormente, que no se cumplen, ¿sí? Entonces, con respecto a, por ejemplo, esto de que no se cumple, con respecto a la prevención, tiene que ver con el tema de que hay más chances, como hoy lo comentó Guillermo, el tema de la cantidad de embarazos, por ejemplo, adolescentes que hay, que cada vez es más frecuente. La cantidad de enfermedades que hay, porque ahora no hay reactivos para HIV. Y eso todo tiene que ver con el ajuste, tiene que ver con la cobertura universal de salud. Va a haber una desigualdad muy importante, porque hay gente que no va a poder sacar de su bolsillo para pagarse estas prestaciones, y eso es lo que se nos viene, la cobertura universal de salud. Entonces es muy difícil poner en agenda salud y género, ¿sí? Pero por todas estas dificultades, presupuesto, decisión política, sociedad, que obviamente dentro de la sociedad está la iglesia, un peso muy importante, y toda esa ideología que hay en los padres y madres que salieron en la campaña, no te metas con mis hijos, no tienen derecho, no quieren que sus hijos tengan idea de lo que es el cuidado de su cuerpo, el cuidado del otro, romper con los estereotipos de género, ¿no? Que están impuestos por la sociedad. Ahí, la vez pasada, no sé, estuve mirando unos artículos que, gracias a una charla de educación sexual de las profe, pueden descubrirse abusos, salen los abusos, años, chiquitas y chiquitos que se vienen callando la situación, y de repente, que gracias a eso que se saca en una clase, podemos descubrir un montón de cosas. Es tan importante la educación sexual integral, ¿sí? Sacando de lo biologista, ¿no? Y esta cosa de que tienen que respetar la diversidad sexual, las chicas y los chicos ya de pequeños y pequeñas, así que es muy importante. Así que bueno, yo les quiero, no quiero robarme la palabra, como para que ustedes puedan también contar un poquito su experiencia, porque sé que van a hablar del tema del encuentro. Yo participé. Bueno, está bien, si les parece. Bueno, cortito, porque nosotras vamos a tratar de darle la pata pedagógica a lo que es la Comisión de Género, teniendo en cuenta todo lo que dijeron las compañeras y todo el marco de salud que se le dio a la jornada. Creo que está de más aclarar la importancia de la ESI. Estamos en momentos muy convulsionados en forma mundial, en forma nacional. El feminismo ha llegado a una época de cuestionamiento estructural importante, como hace años no se veía, lo estamos viviendo por lo menos en el país, no solo con la marea verde, sino con los pañuelos naranjas, que hoy más que nunca, separación del Estado y la Iglesia, ¿no? Que tengan asuntos separados, lo estamos viendo. Hay una reacción de grupos nacionalistas, políticamente más que conservadores, fascistas, que están de la mano de medios de comunicación, de la mano de la Iglesia evangélica y cristiana, digamos, porque están tomando mucho, mucho ahínco político en Brasil, sobre todo de la mano del nuevo presidente y de las Fuerzas Armadas, y acá se pretende en la provincia de Buenos Aires, por lo menos de lo que es en cuanto a Vidal, cuando estábamos en el encuentro, nosotros nos enteramos que una semana antes o dos había empezado a gestionar acuerdos con la Iglesia Evangélica, por supuesto que no han trascendido cuáles, pero eso es todo un gesto político hacia coartar no solo los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, sino que la educación, que es el bastión más importante que tenemos los trabajadores para fomentar la política, la participación, la democracia obrera, y de ahí partir hacia una vida más igualitaria,
en todos los órdenes económicos, políticos, social, de género, eso, de eso no se va a hablar, eso no puede avanzar ni para el gobierno, ni para estos grupos, y por eso, además de la marea verde, está cuestionado fuertemente el cómo se enseña en las escuelas la educación sexual integral. Y para nosotros los docentes, las docentes que estamos acostumbradas desde el 2010, personalmente la doy, digamos, se acordaron tarde empezar a cuestionar esto, porque desde el 2006 está sancionada la ley, luego fue reglamentada, y si bien se empezó timoratamente a implementarla en las aulas con toda una polémica en el medio, ¿no? ¿Qué le vamos a enseñar? Yo no soy médico, yo no soy médica, no soy, ¿no? Y si me preguntan cómo usar un preservativo, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿De qué me van a acusar? Entonces, la ESI era lo que antes, en los antiguos séptimo grado y octavo y noveno, nos decían cómo ponerse un preservativo y cuándo tenía el periodo las chicas. Y esa era la, eso era la integralidad, y de ahí quédate tranquilo que seguís toda tu vida reprotegido, ¿no? Después avanzamos un poquito más, nos dimos cuenta en el 2008, en el 2009, diría 2010, que no alcanzaba, que nuestras alumnas venían con abortos igual en la escuela, que nuestras alumnas venían no sabiendo decir que no a sus compañeros o a su novio que le pegaba o que le amenazaba, y nos empezamos a dar cuenta que la ESI tenía reglamentos, tenía prediseño, tenía diseño, tenía cuadernillos, tenía actividades, y el Consejo Federal de Educativo tenía reuniones nacionales en donde esto lo fomentaba, pero no de forma revolucionaria estructuralmente, que es lo que hoy estamos viviendo. Lo fomentaba desde el tema de la igualdad entre varones y mujeres, ¿sí? Porque la Ley de Educación Sexual Integral se basa en la igualdad entre varones y mujeres, tal cual está, a no ser la media sanción, que hacemos una breve mención luego, que después en la comisión vamos a tener disponible el dictamen, que es progresivo, que habla no solo de varones y mujeres, sino que habla de cualquier diversidad sexual, que es una cosa, y cualquier identidad de género que puedan estar transitando nuestros alumnos, nuestras alumnes, vamos a empezar a incluir, ¿no? Y nuestras alumnas, que los vemos, o con las cintitas del orgullo gay, o preguntando, ¿está bien que me gusten las chicas si yo soy chica? Porque el año pasado no me gustaban y ahora sí, digamos, todo esto antes, hace unos años, estaba pautado de forma parcial. No sabíamos qué hacer con la ESI cuando un alumno, una alumna, un alumne venía con este planteo, menos cuando nos enterábamos de un embarazo de 3 meses de una alumna y luego dejaba de venir por un trimestre entero y después la veíamos sin embarazo, ¿no? Ahora seguimos sin saber qué hacer desde la normativa porque no está contemplado. Pero, aún así, con todas estas trabas, con todas estas cosas por mejorar, es un inicio en donde el Estado, y esto sí tenemos debates en los encuentros de mujeres, debe y tiene que hacerse cargo no solo del presupuesto, sino también de la obligatoriedad y la reglamentación efectiva en las aulas, ¿no? Y de financiar toda esta campaña en donde profesionalice la ley, en donde en cuanto a todos los niveles, todas las docentes y los docentes podamos llegar a tener no solo la noción de lo que me dice el cuadernillo, si lo leí o no, o si la DIRE lo quiere aplicar o no, sino profesional y ser profesionales de esta integralidad y reconocernos como seres activos en esto, digamos, ¿no? No me gusta la palabra gente, la usa el Estado, eso, por nosotros, digamos, somos docentes activos. Entonces, la ley está en progreso de profesionalizarse con una media sanción que se hizo en septiembre, ahí después de la sanción del Senado con respecto al aborto. Mediáticamente no tuvo otro impacto que el de los pañuelos celestes, que claramente rabiaron porque la ley obliga a que sea científico y laico el contenido, que no haya dudas, ¿no? Y esto implica reconocer a los géneros dentro de ese laicismo y dentro de ese cientificismo que antes no estaba, e implica que los docentes y las docentes lo tenemos que tomar como una obligación por respetar esos derechos educativos y formativos para la vida. No si doy un taller por año y lo meto en el PEI y listo, para que la DIRE se quede tranquila.
¿no? Pero en esto es un camino que ahora ha tomado tintes revolucionarios al defenderla. Digamos, con esto quiero terminar y cerrando la intervención. Es muy importante porque, como decían las compañeras, hay reacciones muy agresivas y muy violentas hacia lo que es la escuela pública, que es en donde se gesta toda esta discusión, porque en los privados y en los colegios católicos menos. Y en esto, estos grupos no escatiman esfuerzos en entrar en escuelas de La Plata, por ejemplo, no sé si han visto en los noticieros semanas anteriores, han ingresado con sus pañuelos celestes en el brazo diciendo: vengo a impedir la clase porque es antimoral, es antiderecho, ¿no? Y en esto a mí me tienen que respetar porque yo obligo que esto no suceda. Y eso no es un grupo de gente que trasnochó y se levantó y dijo: vamos a hacer lío en la escuela, vamos, vamos. No, no. Esto está fomentado, organizado y se van a ir perfeccionando, digamos, en el tiempo por estos grupos que mezclan a la política con la ideología de género, han politizado la ley de tal manera que está queriendo ser perjudicial en vez de que la política sea algún crecimiento y revolucione el sistema educativo de tal manera que desde el aula podamos dar ese envión para que todos, todas dejemos de tenerle miedo a la ESI y avanzar sobre esos contenidos. No, han utilizado la política como un mal ejemplo y han politizado y han hecho público lo que claramente durante cientos de años la Iglesia no quería hacer pública, que era la vida de la mujer, ¿sí?, que la tenía sometida. Entonces ahora conviene publicar, conviene decir que es todo lo contrario a lo que dice la ley, lo que los docentes venimos haciendo en el aula, y transformarlo como una herramienta en contra de todas nosotras, todos nosotros, y en esto entender que estamos en una época donde no podemos volver atrás, no podemos volver atrás con la ESI, no podemos volver atrás con los cuestionamientos, no podemos volver atrás con revolucionar desde el aula. Me hace acordar a la pedagogía de la esperanza de Freire, ¿no? Pero digo, revolucionar y hacernos carne de esta herramienta que es un bastión educativo. Por más que a muchos no les guste, es un bastión que es una herramienta con la que todos, todas podemos llegar a generar la conciencia para cosas básicas. Que se respeten entre los alumnos, que no haya golpes, que no haya obligaciones, porque el patriarcado se esconde en las prácticas más chiquititas. Esto de, te digo que no y me tenés que entender, me tenés que escuchar. El no es no, el ahora no es ahora no, y después voy a decidir yo, ¿no? Y el patriarcado está en el jardín cuando un nene quiere agarrar una muñeca y lo cargan y le dicen que eso es de nena, ¿no? El patriarcado está en casa cuando dice: mi mamá no me deja jugar con muñecas. Y el patriarcado está en casa cuando papá pide la comida que esté calentita como le gusta y a las 9 de la noche en punto, ¿no? Y eso sale en el aula. Y el patriarcado está cuando vienen nuestras alumnas abusadas, cuando el servicio local no llega a terminar de hacer toda la red que necesita para que ese chico o esa chica salga de esa situación de abuso. Está cuando el docente está solo o la docente está sola y tiene un directivo varón y minimiza ciertas cosas porque no se alcanzó de construir y ni siquiera cuestionar, o tiene una directora mujer que tampoco ve la realidad y la necesidad de que la ESI destape por lo que superestructuralmente peleamos con las medias sanciones, con el Parlamento y con la lucha en la calle, que es lo que garantiza todo, ¿no? Y también no se da cuenta que por abajo también se van destapando pequeñas ollitas. Y eso hay que profesionalizarlo, hay que profundizarlo y hay que defenderlo. Por eso también el encuentro de Trelew, que bueno, hemos sufrido muchos, particularmente estuvimos en una escuela donde hemos sufrido no solo piedrazos, sino robos de horas estuvieron robando a la escuela, y hemos ido en un auto con cuatro compañeros, han roto el auto, han robado el auto, y era una campaña tan preparada de semanas anteriores que, hablando con gente de Trelew, nos han confirmado que los programas locales habían salido a hablar con pastores, con cristianos y cristianas, alertando de esa marea de mujeres que venía a, es ridículo, pero sí, bueno, venía a golpear varones, a violarlos, venía a...
Sí, nos faltó eso, todo lo podemos, Bruno. O les pegamos o tratamos. Bueno, y a destruir la ciudad. Entonces aconsejaban guardar los autos, no andar solos por la calle, ¿no? Y nosotras esperábamos una oleada de discusiones en los talleres, que fueron 72, me parece, o 73, y esperábamos una disputa de lugar, ¿no? Con todo este valentonamiento político, y no, se avivaron. Nos vandalizaron y generaron tal miedo y psicosis en muchas compañeras de que al trelo no volvemos más. No, digamos, o sea, se van a curar y no van a volver más. No las queremos acá, la policía te decía en la cara, ¿y qué quieren? Si ustedes vienen acá y vienen al barrio, no pueden estar acá. Y la gendarmería parando micros por horas, digo. O sea, fue toda una sistematización que el año que viene en La Plata se va a dar con mucha fuerza, y ahí es donde nosotros y nosotras, con todos estos debates pedagógicos y políticos, porque esto ya es una cuestión política, revolucionaria, de defender lo que logramos hasta ahora, más allá de los parlamentos y los estados y los gobiernos, la educación en las aulas se defiende de esta manera. Vamos a tener que seguir defendiéndola, así que bueno, los invitamos a formar parte de la comisión, una problemática que es para pensar la ESI, la escuela antes de la ESI y luego, claramente que no es la misma, y va a ser otra a partir de los años que vengan. Así que bueno. Sí, quería agregar, con todo este amplio panorama que dieron todas las compañeras, que hay cuestiones muy pequeñitas, pero tan fundamentales como la ESI en la escuela primaria, sobre todo donde trabajamos las maestras de grado, lo desconocido que está, ¿no? La reglamentación y lo que está la ley, y cómo las maestras de grado también tienen que hacerse cargo de la ESI. Y ahí tenemos un desafío importante, todas las maestras y todo el sindicato, inclusive, de formar compañeros dentro de este espacio político y sindical para que la ESI sea lo que pretendemos que sea, una herramienta que nos permita ver no solamente que el patriarcado va a ser algo que vamos a poder vencer en algún momento y el machismo, sino que necesitamos fundamentalmente que los más indefensos en cuestiones de poder decir no, que son los niños de primaria y jardín de infante, aprendan a diferenciar cuando uno me toca de más, cuando alguien tiene un deseo que no condice con lo que la familia, digamos, la ESI es una, acá la compañera lo decía, cuando empezamos a implementar la ESI en la escuela, los casos de abuso se destapan. Y me parece que tenemos un problema serio si no lo tomamos desde las escuelas como ese tipo de herramientas que nos ayudan a destapar cosas y ayudar a la sociedad, que el tema del abuso, puntualmente me preocupa el tema del abuso en los menores, sea algo que esté ahí oculto en la familia y no se hable, aunque la familia cuesta muchísimo. Entiendo que cuando las familias se enteran de los abusos, hasta prefieren, por la experiencia, prefieren callarlo y que quede encerrado en las paredes de la casa. Yo entiendo, esto es muy personal, entiendo que para cualquier madre reconocer que entregó de alguna manera a un abusador su propio hijo debe ser tan tremendo que prefiere decir, no, esto no es así como parece que es. Mejor lo callamos, mejor, ¿no? Es una apreciación muy personal, pero yo veo que en las escuelas las maestras estamos, en lo personal no tanto, pero sí en general estamos limitadas con hacernos cargo de la ESI. Y creo que es un desafío para todos los niveles, sobre todo los primeros, inicial y primaria, hacernos carne de esta ley y tomarla como una herramienta tan valiosa como, ¿no? Como viene siendo. Así que, bueno, esperamos en la comisión poder desarrollar un poco más. Algo sobre lo que hablaste vos. Sí, ¿cómo no? Para sumar algo que habló sobre el abuso sexual infantil, nosotros trabajamos sobre el abuso sexual infantil, y poder decir tres cositas para mí importantes. Que en el abuso sexual, en la infancia, porque es lo que empezamos a decir ahora, yo no decir más abuso sexual infantil, sino abuso sexual en la infancia, quien tiene el placer es el abusador.
que empiezan con caricia o con juego, generalmente los varones tienen un juego que, ¿viste?, cuando tiene hijo varón, ya, ay, mira, pitulina, ay, mira. Entonces son esas cosas que el niño no sabe que le pasa, que a lo mejor ese juego o esa caricia le produce un placer que el niño no sabe, porque no conoce su... Pero entonces, pero el varón que empieza a tocar al niño, sí le empieza a producir el placer de tocar a un niño, porque el que tiene la satisfacción personal es el adulto, nunca el niño. Porque muchas veces se dice, no, pero el niño a veces es cómplice de estas cosas, el niño no lo sabe aunque tenga 9 o 10 años. Segundo, el tema de poder ver cuando la madre entrega o no entrega. Muchas veces nosotros trabajamos con, tenemos el programa de abuso y trabajamos con las madres, y a veces nos encontramos con esos informes que la madre sabe, que la madre cubre, y muchas veces la madre no es que sabe ni encubre. Lo que pasa es que a veces a esa madre se le descubre a través del abuso de su niña o del niño el abuso que ella nunca dijo y nunca reconoció. A veces nos encontramos que esas madres fueron abusadas en su infancia, pero como era incesto y era culturalmente y no se podía hablar. Gracias a Dios ahora con el DESI y la educación los niños pueden decir y denunciar, pero a veces las madres se encuentran entrampadas porque dice, después de 20 años puedo decir que a mí me abusó, y cuando trabajamos con ella no sabemos si hablan sobre el abuso de su hija o su propio abuso. Eso también es poder verlo. Bueno, a mí me toca entonces el cierre. No creo que tenga mucho que sumar, solamente contar que, bueno, yo soy trabajadora del IOMA, de acá de La Matanza, que soy feminista, que soy profesora de lengua y literatura de adultos, que soy de la agrupación Docentes de Base, entonces, bueno, un poco de todo. Instar a todos a que nos ocupemos, ¿no? Porque este tema de la ESI, este tema del feminismo, este tema de la ley de aborto legal, nos mueve un poquito del eje a todos, ¿no? No es una cosa circunstancial como alguna otra ley. Esto nos interpela a cada uno desde lo personal, desde cómo nos educamos, desde cómo nos construimos. Y es muy difícil deconstruirnos. Por ahí es más fácil, uno nace y va creciendo y va aprendiendo cosas a tener que revisar para atrás. Y es también el miedo que tenemos con la ESI y con todo lo que hemos ya logrado, ¿no? Hasta ahora estábamos luchando por el aborto, por la ley de aborto, y ahora también estamos luchando por la ESI, o sea, se nos van sumando preocupaciones en vez de ir creciendo en algunas cosas. Ahora se nos suma esto de que la ESI está, a ver, ¿está bien? ¿Estará mal? La gente se está preguntando esto y están empezando a dibujarse cosas que no corresponden, y también se nos va a venir sobre los docentes, ¿no? ¿Qué le enseñás a mi hijo? Como si tuviéramos pocas cosas. Entonces es importante reunirnos, juntarnos, charlar sobre el tema, deconstruirnos y ver qué nos pasa en lo personal, porque estamos, crecimos en esta sociedad machista y patriarcal, claramente, y sabemos que muchos compañeros nos acompañan y también están dispuestos a esta deconstrucción junto con nosotros. Sabemos que el machismo por ahí no está alojado solamente en los compañeros, sino en toda la sociedad. Sabemos que hay agentes que la reproducen, pero estamos buscando esto, ¿no? Por eso estos espacios de reflexión. Y bueno, y la verdad que estoy muy feliz y agradezco a los compañeros que vinieron a acercarse para que podamos juntos empezar a dar forma a este país que queremos para todos.